Diferentes compromisos fueron asumidos en la sesión de la Asamblea Departamental en Jardín en cabeza del gobernador de Antioquia. En temas de vías, anunció el inicio del proyecto de pavimentación de la vía Río Sucio-Jardín. Vamos a arrancar con la pavimentación de 2 a 3 kilómetros con presupuesto directo del Departamento de Antioquia de Jardín hacia Río Sucio. Este mismo año debe arrancar esa pavimentación. Asimismo, dio a conocer la fecha tentativa para la socialización de lo que será el proyecto del Tren al Pacífico entre el suroeste y el Chocó. Yo me sueño cuando por aquí, en Remolinos, esté pasando Colombia hacia el Pacífico y esté pasando el Pacífico hacia Colombia. Y eso va a ser de una enorme trascendencia para muchos, pero especialmente para el suroeste. Y acuérdense hoy de mí, no creo que pasen 10 años para que esté ejecutado ese túnel del Pacífico para conectar a toda Antioquia y buena parte de Colombia con el Pacífico. Y ese túnel del Pacífico va a producir también un impulso sobre el puerto en el Pacífico en Chocó. El mandatario de los antioqueños también mencionó el ánimo de crear una minga indígena que sería liderada por el secretario Ceres Luis Fernando Suárez y la realización de una maratón del café en el municipio de Jardín con participación de deportistas de todo el departamento de Antioquia.